Good evening. Hello, good evening. How are you today? Very good. That's nice to hear that. Okay, so I suppose that you have a good day, right? Exactly. Good evening. Okay, good evening. That's nice. Did you have a good day today? Yes, I tried from San Miguel to San Salvador. You traveled from San Miguel to San Salvador. Are you from San Miguel or you were working there? I live in San Miguel with my family, but right. But for work, I live in San Salvador. Interesting. Thank you. Okay, yeah, my family was from San Miguel as well. My mother and my father, they were from San Miguel. I love those tamales. Do you like the pupusas with the repollo mayonesa? No. No, 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 that one, no. I just love the tamales. Okay. And have you tried, guys, the tamalitos from San Miguel? And another moment, gift for you. Okay, perfect. But a lot of them, especially if they are made of los tamales de elote, me encantan. Y los peces, ya, una gran cosa. Y ahora fui a traer unos en la mañana, que un compañero también es de por allá, entonces, como hoy teníamos libres, me dice, mira, le trae unos tamales de San Miguel, y lo fui a traer. Oh, yeah. Sí que el sabor es diferente realmente. Son diferentes, los de elote no son dulces como los de acá de San Salvador, sino que son saladitos y como los dejan, como le dicen, charos. Exacto. Así que los demás, si algún día van por San Miguel, tienen que ir a probar esos tamalitos. Si no los han probado, se están perdiendo. Bueno, a mí me encanta. So, but it's nice to hear that you have a good day. We are almost ready for the weekend, right? Are you going to buy anything tomorrow for the Black Friday? No plans for the Black Friday? I don't have the money. You don't have money. Okay. Me too. Okay. So better stay home, right? And not spend money unnecessarily, because we have to save for Christmas as well. Tenemos que ahorrar para la Navidad. That's okay. No, yo igual no voy a salir. Aquí voy a estar. Quisiera yo, gobiernate, no salgas. Ok, so ayer nos quedamos en el tema del, ¿cómo se llama? Y vamos a empezar el pasado simple con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el video y luego vamos a practicarlo. Es práctica igual, solo cambian un par de cositas con respecto a lo que estuvimos viendo del pasado simple con verbos regulares, verbos irregulares. De hecho, el be entra en los irregulares. Se fijaron que creo que es el primero de la lista que les mandé, ¿verdad? El verbo be. Yes. Uh-huh. Entonces, vamos a compartir pantalla. Okay, let me get ready. Give me 1 second. Uh-huh. Okay, here is the platform. So the first thing that we have here is the statement with the past of be. Okay, so vamos a empezar con las oraciones, con el pasado del be y luego pues explicamos un poquito y vamos a practicar, a hacer ejercicios. ¿Ven mi pantalla? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. So we're going to proceed to watch the video. Hi, everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or were plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use were. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, were. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the U.S. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the U.S. Let's analyze one more example. They weren't in the U.S. in 1998. First, we need to add the subject they. Then we'll use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, in the U.S. in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so there it is. Ese es el tema del simple past with el verbo to be. No sé cómo sintieron, estaba bastante claro el video, sienten que está complicado. Comment? More or less. Okay, more or less. Okay, good. So the question is, algunas veces como que decimos, bueno, estuve viendo pasado simple, yo otra vez pasado simple, pero eso es igual que cuando estudiaron en el presente simple. Es diferente cuando el verbo es cero estar. Cuando el verbo es cero estar, no utilizan el auxiliar do ni does, sino el verbo to be no utiliza auxiliares y tampoco vamos a mezclarlo con otro verbo. Es como una parte separada. Entonces, acabamos de ver el pasado simple con todos los demás verbos que no son cero estar. Entonces, ahorita, en la parte del pasado simple con el verbo to be, nos olvidamos del did. Ok, ahorita no vamos a usar el did, no vamos a estar usando ese auxiliar, ni vamos a juntarlo con los otros verbos, con el ed o que si son, no. Ahorita eso se borra y nos concentramos en que vamos a estar utilizando el verbo to be en pasado y nos olvidamos del auxiliar totalmente y de otros verbos porque ya el verbo es cero estar en pasado. Entonces es fui o estuve, fue o estuvo, ¿ok? Y no usamos el auxiliar did. Voy a escribirles acá más o menos. Como es cero estar, si yo quiero hacer una oración afirmativa usando cero estar como verbo, ¿verdad? Entonces, siempre mentalizándonos que ese es el verbo que voy a utilizar, cero estar, pero es en pasado. Entonces, yo quiero decir, mi abuelo fue una gran persona, o veamos lo más fácil, mi abuelo fue una buena persona. ¿Cómo lo digo? My grandfather. Ajá. My grandfather. ¿Alguien quiere escribir? My grandfather. Ajá. Was a good person. Ajá. Entonces ahí estoy diciendo mi abuelo fue una buena persona. Ahora, para hacerlo en negativo, no voy a usar el didn't. Como les digo, me olvido de eso, sino que voy a usar el mismo verbo was, solo que le voy a agregar el not. Si yo quiero decir, mi abuelo no fue una mala persona. My grandfather was not a bad person. Okay. My grandfather was not a bad person. Y así hago oraciones negativas. Y nos decíamos que también podemos abreviarlo. El was not y decir wasn't. Ok, wasn't. Wasn't. Uh-huh. My grandfather wasn't a bad person. Entonces, si se fijan, no está complicado. Ahora me dirán por ahí, ahí es que vi que decía was y were. Ok, eso tiene que ver el cuándo va a ser, siempre es cero estar, el verbo to be. ¿Se acuerdan que en presente tiene tres formas? Am, is, are. ¿Ok? Eso es en presente. En pasado solo tiene dos formas de conjugarse. Siempre significa cero estar, solo que va a depender si es primera persona, segunda, plurales. Ok, recordemos los pronombres personales. I. Con él voy a usar was. Uh-huh. I was. Con he was. Uh-huh. Con she was. Uh-huh. Was. Con el it was. Uh-huh. Ok, vamos con you. Where. Uh-huh. We. Where. Okay. We were. They. Where. Así. Entonces, Acá está. Dependiendo del sujeto, si es I, he, she, it, voy a utilizar was. Si es we, you o they, voy a utilizar were. Ok. Wow. Ahora, esto es cuando es afirmativa la oración, ¿verdad? I was, he was, she was, it was, he were, we were, they were. Pero si voy a hacer una oración negativa, solo le agrego el not. I was not. He was not, she was not, it was not, you were not, we were not, they were not. Okay. Y acuérdense que se puede abreviar. Se puede hacer corto también. Wasn't. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, you weren't, we weren't, and they weren't. Y ahora, ¿cómo vamos? ¿Ya mejor? Yes, yes. Perfecto. Luego teníamos una conversación y con esta conversación es un ejemplo perfecto del por qué a veces como que no es tan recomendable estar traduciendo, ¿verdad? Entonces, y eso al principio es válido. Ok, no es nuestra lengua materna que estamos aprendiendo, entonces necesitamos como de algún modo lo estamos combinando con el español, pero hay cosas que de hecho recuerdo que la carrera antes se llamaba traductor del idioma inglés, luego le cambiaron el nombre porque hay muchas cosas que no tienen una traducción tal cual, ¿verdad? Sino que se pueden interpretar. Ahora ya no se llaman traductores, se llaman intérprete del idioma inglés. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, interpretar. El verbo born es nacer, nacer. Entonces le preguntan, where were you born? Le está preguntando, ¿a dónde naciste? Pero usted me dice, ah, pero es que el where es cero estar, entonces como, ¿dónde fuiste nacido? ¿O dónde estuviste nacida? Entonces no tiene sentido si lo quiero traducir literal al español. Pero si me está hablando de nacer, entonces yo interpreto que esta pregunta es equivalente al ¿dónde naciste? Where were you born? Ya sin estarme matando, queriéndolo traducir literal como está, sino que solo interpreto where were you born es equivalente a donde naciste, ¿verdad? Entonces, sí, algunas cosas no tienen traducción literal, así, letra por letra, tal cual, pero lo podemos interpretar. Entonces, siempre que hablen de dónde procedencia, de dónde nació, el verbo es born y eso se pregunta con el verbo to be, en este caso en pasado, ¿verdad? Porque ya es una acción pasada, usted ya nació en el pasado. Entonces, por eso se usa el was o were. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Ah, so you weren't born in the US. Y ahí van con el tema de edad a donde nació y hablando del pasado de estas personas. Entonces, vamos a escuchar la conversación. Ahorita quizás solo les voy a dar play al audio para que vayan leyendo, siguiendo la conversación y si ven alguna frase que les llame la atención, saber qué significa o a qué sería el equivalente en español o algo que hayan sentido que está difícil de pronunciar, lo vamos a repasar. Voy a poner el audio. Page 100, Exercise 2, Conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Okay, is there any question about this conversation? How do you say 2005? 2005. 2005. No se podría 20 partirlo, no se puede, sí. 2005. Okay. Yeah, you can do it. Así se descomplica. 2005. Yeah. Teacher. Una pregunta. Dele, compañero, después. No, dele usted. Pregunte usted primero, María. Ladies first, dígale. Ladies first. Solo quería preguntarle. Preri, ¿qué significa? Yo tengo entendido que es como, por favor. Pretty o ajá, pretty. Dice pretty young. Sí. No me acuerdo si con este grupo estaba cuando les expliqué eso. Pero no me gusta que me hagan cambiar, pero bueno. Les explicaba que el pretty tiene dos funciones. Tiene la función de noun como en decir bueno, como adjetivo, ¿qué significa pretty? Acuérdense de la canción Pretty Woman. Bonito. ¿Y qué tengo después del adjetivo bonito? Un nombre, woman. Mujer, ¿ok? Ese es el noun, mujer. ¿Okay? Si antes del pretty tengo un noun, un nombre, entonces ese pretty, ese adjetivo pretty significa bonito. Pero si tengo dos adjetivos, pretty es adjetivo, young es adjetivo. Estoy diciendo joven. Entonces aquí el pretty ya no significa bonito o bonita, sino que es para realzar este adjetivo, young, y lo realza diciendo bastante joven en este caso. Entonces era bastante joven, you were pretty young, era bastante joven. Entonces si lo tengo antes, el pretty, antes de otro adjetivo, entonces ese pretty es como para decir bastante, y luego el adjetivo. Porque si yo le digo, eras joven, es como el adjetivo queda muy general. Pero si digo pretty young, es estar bastante joven. Al final de la conversación está pretty good. ¿Hola? Al final de la conversación está pretty good. Ajá, pretty good. Ajá. Como muy bueno. Muy bueno o bastante bueno. Bastante bueno. Your English is pretty good too. Su inglés es bastante bueno también. Entonces recuérdense que si el pretty está antes de un noun, quiere decir bonito. ¿Ok? Un noun puede ser todo lo que nos rodea, cualquier cosa. Por ejemplo, esto es un mouse, ¿right? Es un noun. Si yo quiero decir, tienes un bonito mouse, you have a pretty mouse, ¿ok? Tienes un mouse bonito. Este es el noun. Pero si hay otro adjetivo, entonces ese pretty ya no significa bonito, ¿ok? Si son, sino que es bastante. Ok. Thank you, teacher. Excellent. Very good question. Ay, mira, uno pierde así como el hilo, ¿verdad? Porque creo que ya lo había dicho, pero en otro grupo. Pero sí, es una muy buena pregunta y se usa bastante cuando a veces preguntan, ¿cómo estás? Entonces a uno dice, pretty good, bastante bien, pretty good. Es bien común el pretty antes de algún otro adjetivo. Muy buena pregunta. Okay. Any other question? Y por eso me gusta que pregunten, porque si no preguntan, yo puedo asumir que ya saben todo eso, pero tal vez no lo saben o no lo he explicado. Solo una consulta, teacher. ¿Cómo podemos diferenciar la pronunciación de were? El were es como where. La primera es como que le sacan el aire. Where, como where. Y el otro es where. Where were you born? Casi no sabes como, where were you born? Es como para afuera, para adentro. Where were you born? Es bien mínima la diferencia en pronunciación. Uh-huh. Ah, ok. Sí, se quería saber cómo si había algo que lo pudiera diferenciar. Es nada más eso. La primera es como con una salida de aire y el otro es como plan, flat. Es where. No con J, es casi que va a decir con J, where. Pero no se dice con J, sonaría raro. Where were you born? Where were you born? Es okay, bien mínima. Ya lo vamos a practicar y es como que esto es de ir como afilando el oído y qué bueno que lo pregunta, porque así, bueno, yo voy a poner la conversación 2 veces para que ustedes la repitan en casa y vamos a silenciar los micrófonos para evitar el ruido que tenemos. Aquí tengo una pitadera con las cisternas, no sé si les molesta, no se escuche. Me tiene aburrida eso. Pero ya, para evitar esos ruidos silenciamos y nos concentramos en el audio y ahí pues ustedes van a escuchar, poner atención en esas partecitas, la diferencia es mínima, pero es muy buena pregunta. Y luego acuérdense que tienen la playlist de los videos de la clase para que ustedes pueden acudir ahí en cualquier momento y recordar, en tal conferencia vimos esto, voy a escuchar otra vez la conversación, o si no, pues también la tienen en la plataforma para que ya directo a la conversación. ¿Okay? ¿Hay alguna otra pregunta? Right away. ¿Ya saben qué significa right away? Right away. Did you go to college right away? No. Yes, no. Okay, right away es como inmediatamente. Uh-huh. Thank you. And I think this is it. Creo que era lo que podíamos sacar de aquí de la conversación para ampliar e enriquecer. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a la práctica. Ok, ahorita pueden nada más escuchar y repitiendo ahí en la casa y después lo pueden poner en el grupo para que puedan interactuar entre ustedes con sus compañeros y compañeras. Page 100, Exercise 2, Conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No. My English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Page 100, Exercise 2, Conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Okay, so I will create the breakout room so you can be able to practice with your classmates in this conversation. Let's see, we have 13. 3 or 4 would be okay. All right, there you go. Hi. 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 Hi, good evening. ¿Se proyecta? Yes. Sí, está bien ahí. Ok, ¿quiénes comienzan? Voy a comenzar yo, no sé quién me va a seguir. ¿Sí? Si gusta, Elías. Sí, está bien. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh. So you were born in the woods? No, I come here in 2005. You were very young? Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Sam, your English is pretty good too. I hope so. Is were born here. Okay, now let's review a couple of words. Vamos a repasar unas cuantas palabras. Remember, I came here. Here. I came here. Here. Okay, y la otra, right away. Right away. Right away. That's correct. Right away. Good now. Pretty good. I hope so. I hope so. I hope so. Mm-hmm. I hope so. I hope so. Mm-hmm. I hope so. Okay, you can continue. Me. I hope so. Yes. Si gusta, inicia usted, Carlos. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the USA? No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Okay, let's remember here. Here. Uh-huh. Here. 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 Yes. Here. Okay, you can continue. Ah, y la otra es ahora. Now. Es now. Esa O del no suena como ao. Now. Now. Mm-hmm. Excellent. Esa es la pronunciación. Continue practicing. ¿O a la inversa? Mm-hmm. Yeah, they can do that way. Okay. Okay. Entonces, empieza. Dale. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 2020. Fine. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was very good, so I took English class for 2 years first. Well, your English is pretty good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. Was born here. Okay, it's better now. Yeah, you're getting better. Lo están haciendo mucho mejor. Thanks. Thanks. Okay, ahora comienzo yo. ¿Quién continúa? Problem? Mm-hmm. Okay. Where were you born, Melissa? Is born in South Korea. Oh, so you weren't born in the USA? No, I came here is to Saipan. You were pretty young. Yeah, it was only 17. Did you go to college right away? right away? No, my English was very good, so I took English class for through their friends. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is very good too. I hope so. Was born here. Seguimos con la otra ronda. Okay. Okay. Carla y Elia sería. Sí. Ok. Inicia usted, Elías. Está bien. Where you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Mama. Okay. Ahora comienza Elizabeth. Okay. Where are you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the woods? No, I came here in 2005. You were very young? Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? Right away. Uh-huh, excellent, right away. No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good, not? Thanks, your English is pretty good too. I hope so. Is what wrong word? Good. Alcanzamos, Mario. Okay, let me see. Todavía creo que hay gente en los breakout rooms. Sí, faltan algunos. Ok, Okay, I was in a group, estuve por ahí en un grupo, felicidades, sé que practicaron, se empeñaron mucho, pusieron en práctica las correcciones y mejoró bastante. Acuérdense que parte de el ir mejorando en todo sentido es práctica. Recuerden y tomen ventaja de que tienen ahí la plataforma accesible, las 24/7. Si en algún momento quieren seguir practicando esta conversación, pueden hacerlo. Vean y vayan a la plataforma y busquen la conversación. Pues saben que ahí está, nomás con dibujitos diferentes, pero es la misma. Y vamos a ver qué tenemos acá. All right. En la presentación les puse esto. Este cartelito les va a ayudar mucho. Al principio a veces nos valemos de ese tipo de material para ir recordando la estructura, ¿verdad? Aquí está lo que les explicaba al principio después de que vimos el video de cómo formar oraciones con el pasado simple del verb be, que es el primer video, ¿verdad? Entonces, aquí lo tienen por si no tomaron notas. Tenemos otros ejemplos adicionales acá para una oración afirmativa con el pasado de be. Como decíamos, es cero estar, pero en pasado. Fue, estuvo, fui, estuve, era, etc. Para la persona, y si es I, he, she, it, utilizamos was. If it is affirmative, para oración afirmativa. Negativa, ya dijimos, solo le agregamos el not después de was y lo podemos hacer corto, haciendo wasn't, es was not. Ahí tenemos toda la explicación, ¿verdad? Y para we, you, they utilizaremos were. El significado es el mismo, nada más que se va alterando dependiendo de qué persona es. Si es I, he, she, it, recuerden, was. Si es we, you, they, were. Ok. Y pues para ser negativa solo agregamos el not después de was o were, dependiendo cuál sea el caso. Y ambas se pueden hacer en forma corta. Wasn't y weren't. Y también tienen ahí donde dice questions, aquí, cómo se forman las preguntas. Ok. Affirmative y negative. Espérense, estoy viendo otra cosa. Preguntas. Ok. Para hacer una yes, no question, y ya vamos a llegar ahí, pero pues para que recuerden que ahí está el cartelito por si necesitan recordar cómo se hacía una yes, no question, es bien fácil. Es igual que en el presente, solo se invierte el orden. Aquí tengo una oración afirmativa para que ustedes vean. El orden es, en oración primero va el sujeto, luego el verbo be en pasado, en este caso were, y luego el complemento, they were happy. Esta es una oración, esta es una afirmación. Yo estoy diciendo, ellos eran felices. Okay, they were happy. Ahora, digamos, yo necesito preguntarlo, no lo sé. Entonces solo cambio el orden de las primeras dos palabras. El they were ahora va a ser were they. Were they happy? Y esa es una yes, no question. ¿Eran ellos felices? ¿O fueron ellos felices? Were they happy? Y ven la respuesta corta. Ahí dice short answer. Y ven que vamos jugando siempre agregando el verbo ahí. Yes, they were. Y si es negativa, no, coma, they weren't. Y tenemos un ejemplo con was, tercera persona singular. She was rich. Was she rich? Para hacerlo pregunta, nada más ven, solo se cambia el orden de las primeras dos palabras. Yes, she was. No, she wasn't. Like the answer. Y luego tienen la estructura de las WH question. Como les explicaba, ya les he mencionado, en todo tiempo existen los dos tipos de preguntas. Las yes, no y las information, que también se conocen como WH questions. Entonces ahí está la estructura. Primero va la WH word, después el verbo, que dependiendo pues va a ser was o were, el sujeto y complemento, al final el signo de pregunta. Entonces este cartelito pues ya lo vimos que está por acá disponible por si de repente lo necesitan para recordar cuál era la estructura de una pregunta. Ahí está. Yo siento que eso nos da como bastante dolor de cabeza el cómo formular una pregunta, ¿verdad? Entonces cada tiempo tiene su estructura. Si es presente, si es pasado, si es continuo, si es futuro. Cada tiempo tiene su estructura y es importante que por eso ustedes la tengan ahí en la mano y traten de hacer ejercicios poniendo en práctica la estructura. Entonces, tenemos el past of be y acá tenemos un cartelito, un grammar focus explicando esto que acabamos de ver allá. Oración afirmativa, contracción de was not, oraciones negativas, contracción de were not, y tenemos preguntas. Como ya decíamos, estas son yes, no questions. En una yes, no question, primero va a ir el pasado de be, que ya dijimos que puede ser was o were. Luego el sujeto y luego complemento. Yeah. Y contestamos siempre haciendo ese juego, ¿verdad? Si a mí me preguntan, ¿estuviste tú en clase ayer? Voy a responder con yes, I was. Yes, I was. Sí, yo estuve ahí. Yes, I was there. Oh, no, I wasn't. Was your first teacher American? Yes, she was, or no, she wasn't. Were your parents born in the U.S.? Yes, they were, or no, they weren't. ¿Preguntas hasta acá? No questions? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo van a hacer en su cuaderno. Vamos a seleccionar, ahí tienen las dos opciones, si es was, si es were, si es wasn't, si es weren't. Lo que van a escoger para completar ese pequeño párrafo. Entonces lo pueden tomar unos 2 minutos para completarlo. Lo pueden hacer en el cuaderno. Ready. Okay, you're ready? Yes, ready. Yeah. Very nice. So let us take a look at it. It says, my family and I were all born in South Korea. We weren't born in the U.S. I was born in the city of Egypt, and my brother was, porque se refiere a mi hermano, so it was. My brother was born there too. My parents weren't born in Egypt. They were born in the capital, Seoul, in South Korea. My father was a businessman, and my brother my mother was a teacher. Perdón, my mother. My mother was a teacher. Ya no puedo. My brother, my mother, thank you. Era my mother. Okay, so, ¿cómo estuvo este ejercicio? ¿Cómo se van con este tema? ¿Cómo se sienten ya? ¿Más claro? Sí. Yes. Yes. Okay, good. So, ¿han pensado en algún tema que quisieran repasar? A mí me gustaría el anterior a este que tuvimos de gonna. El going to, el contractado era gonna. Yes, okay, going to, it's gonna. Ok, vamos a hacer más ejercicios de going to. Muy bien, ese era ¿para qué era el going to? Para planes en el futuro. To express plans in the future. That is correct. Para expresar planes en el futuro. Okay. Any other topic? Sí, creo que ese fue con el que empezamos el módulo, ¿verdad? Fue el primero, el going to for plans. Bueno, si recuerdan algo otro que esté un poco todavía, que sienten que necesitan practicar más, me lo hacen saber a más tardar el lunes para tomarlo en cuenta y modificar. Ayer, pues, creo que no vi nada, solo alguien pidió ayuda con unas preguntas. ¿Sienten que necesitamos practicar más con la estructura de las preguntas en pasado? ¿O es otro tema que gustarían de repasar, aparte del going to? Pues los verbos, el sonido del id, del chi, del deber. Ok, las terminaciones en ed, el simple past id. Ok, good. Anything else? ¿Algo más que quisieran practicar? Hay un par de videos también que, bueno, a veces los he usado cuando estábamos en presenciales. Se los voy a mandar igual en caso tal vez les puedan servir verlos y ver otros ejemplos con esto de la pronunciación porque it's a great topic, es un tema muy importante. Entonces ya tenemos dos temas. Ok, good. Si quieren algo más que agregar, prepositions of place, me dicen por ahí. Ok, perfect. So ya tenemos tres prepositions of place y agregándonos con el going to Y no, estoy anotando porque si no se me olvida. Going to prepositions of place and pronunciation with ed. Ok, good. Entonces, si no hay más o alguna pregunta o algún ejercicio que necesitan ayuda, sería hasta el lunes. Ok, no more questions. Bye. Ok, good night. Sleep well and see you on Monday. See you on Monday. Bye. Take care. Happy weekend, everyone. Have a happy weekend. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Bye.